Ok, mis amores, entonces vamos a continuar con nuestra clase de comunicación. Pero antes necesito, por favor, que estiremos los brazos lo más que se pueda. Vamos, 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 vamos. Ahí donde están, ahí donde están. No necesitan pararse. Espalda recta, bien sentados y brazos arriba. Vamos, brazos a un lado. Brazos al otro lado. Ok, dos movimientos, vamos, uno, dos, ok, excelente, Luna, ay, ahí se recuerdan que dije que si era Luna sentado, yo los estoy probando, ustedes tienen que ver, escuchar mi voz, no hacer lo que yo hago, ok, sentados, 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 Luna, entonces todos sentados, sal. ¡Luna! ¡Luna! ¡Ay, Daniel, casi te paras! ¡Sal! ¡Luna! ¡Sal! ¡Luna! ¡Sal! ¡Luna! ¡Luna! ¿Escuchas mi voz? ¡No me vean! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! Así se queda, ¿ve? ¡Excelente, mis amores! ¡Ok! Entonces vamos a continuar para trabajar. Nos quedamos entonces en nuestra hoja. ¡Hola, Derek! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! Derek, toda la semana, bueno, sí, has estado entrando solo en el segundo periodo, mi amor. Te pierdes la explicación y solo estás trabajando lo que es el ejercicio. Tratemos la manera, mi príncipe, de estar en tus clases a las 8 en punto, ¿sí? Para que no pierdas la explicación del tema. Yo sé que cuesta un poquito porque a veces papi no está, pero yo sé que lo podemos hacer, ¿ok? Bueno, pues, mis amores, entonces, lo vamos a hacer a la antigüita. Toma foto para saber quiénes están ya en clase, ¿ok? Ahí está, perfecto. Bueno, pues, mis amores, entonces, nos vamos a ir a nuestra escritura. Vamos a hacer nuestra escritura, nuestro dictado. Dime, Javi. ¿Cuántos números ponemos? Pongamos, ahorita les digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, por favor. 6 números. Vamos, sé que se puede. Yamis. Ok, excelente. Yamis. Listo. Ya terminé mi... Ok, perfecto. Solo para corroborar, no tenemos a Madaí, ¿verdad? Nuevamente no está Madaí. Solo se incorporó Derek. No está María que... Ángel. ¿O sí está María Ángel? Ah, bien está. Bien, bien, aquí está. Desde... ¿Qué está? Sí, yo sí estoy. Gracias. No, yo no dije Santiago, dije María Ángel, pero ya la vi. María Ángel, sácate el lápiz de la boca. Ay, ya sabes que yo te veo, María Ángel. Ok, mis amores, pues vamos a empezar entonces. Vamos pues, vamos a hacer el dictado para el día de hoy, ¿ok? Vamos, número uno. Pregunto, ¿a su hoja le colocaron la fecha y la hora y la letra en mayúscula y minúscula? ¿Sí o no? ¿Todo sí? Ok, perfecto, así me gusta. Excelente. Vamos pues. Número uno, Dominique, estamos trabajando la letra Ñ. Derek, perdón, en letra Ñ. Vamos con la número uno. La número uno es la palabra que manda, mi amor. Disculpe, es que se me había apagado mi computadora.
Ok, mi cielo, no tengas pena. Gracias por informarme. Esther, tu cámara está apagada. Ok, vamos pues. Número uno. Lo que usan las chicas en la cabeza. Moño. Moño. ¿Qué pasó, Mackenzie? Estás que te estás matando ahí en tu casa, Mackenzie. ¿Qué se te cayó? Ok, número uno, moño, Mackenzie. Número dos, niño. Niño. Mackenzie, escribe en la número uno, moño. En la número dos, Mackenzie, ¿por qué me apagaste la cámara? Mackenzie y Esther tienen apagado la cámara. No puedo ver qué están haciendo. Ahí está. Gracias, Mackenzie. Ok, vamos pues. Moño y niño. Dime. Me das chance para ir afuera y tomarme la foto. Mi disculpe, la voy a interrumpir yo. Lo que él quiera decir es que por favor. Con mucho gusto, José Ángel. Ok, continuamos entonces. Número 3. Mañana. Mañana. Entonces estamos escribiendo moño, niño, mañana. La que nos visitó hoy, piña. Piña. Derek, ¿cómo vas, Derek? Bien. Bien, ya escribiste piña. P-I-N-A. Piña. Ya saben que si tienen dudas, me preguntan, chicos, porque a distancia, si ustedes se quedan calladitos, yo no los puedo apoyar. Piña. Derek, piña, la P. Con la I, pi. ¿Cuál te falta, Derek? ¿Cuál? Bueno, continuamos y después me quedo apoyando a Derek, ¿sí? Siguiente. Araña. Dime, Mackenzie. Araña. Ok. Ok, Mackenzie. La número uno es moño, la número dos es niño, la número tres es mañana, la número cuatro es piña. Ahí estamos. Número cinco. Araña. Y la última, número 6, puño. Puño. Ya terminé mi... ¡Listo! ¿Les quedó espacio en la parte inferior de su boca? ¿Cuál es la? Ok, hagamos la oración última. Entonces. Construyamos una oración.
ponemos la niña come piña. Así tenemos dos palabras. La niña come. A mí no me cae ahí, pero a ustedes sí. Piña. Punto. Termina en punto. Inicia en mayúscula y termina en punto. La niña come piña. Ya termine mi. Ok. Vamos a dibujar entonces rapidísimo a una niña, a una hermosa niña, comiéndose su piña. Cueritas de piña. Ahí está. Pues aquí está la niña come piña. Ok, Tere, necesito apoyarte, pero necesito que tú también me digas en qué letra te quedaste. Prende tu micrófono, Tere, y me hablas. Déjalo prendido. ¿En qué letra, en qué palabra te falta? A ver, enséñame tu boca, por favor. No me apagues el micrófono. Déjame, enséñame tu hoja. Ahí no puedo ver, ahí solo te veo tu mano. Tú mueve la hojita, mueve la hoja. Más, más, más. Ahora bájala un poco. Bájala. No veo nada, solo líneas. No has escrito nada. ¿Qué escribe? Ahí, ahí, ahí. Más para acá. Tampoco veo nada. Ay, más, 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 más. Escribiste moño, niño, mañana, na. Te falta la N de nene con la A. Dele, ahí te falta hacer la A y la N de nene con la A. Na. La A. Ahí está. Mañana, na. La N, la N, la de un arquito. Es como la ñ, como la que estamos aprendiendo, solo que no lleva la raíz arriba. Esa, correcto, y la A. No, no la repases. Y la A. Ahí dice mañana. Muy bien, siguiente. Chicos, el que ya terminó, jala su hoja de caligrafía. La siguiente es piña. Ahí está lista. Piña. Tere. Pi, pi, pi. Pi, pi. Así no te puedo ver. Así sí. Ahí estás bien. Pi, pa, pe, pi, po, pu. La de papá, Dere, ahí estás bien.
Hay que trabajar más dictados en casa para repasar tu escritura. Porque si las conoces. Fi, ña, ña, la que estás aprendiendo con la A, ña. Listo, vamos con la siguiente. A, araña, araña, A, la A. Ara, ra, 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 R, A, ara, la R con la A, la R de rosa. Ara, ña, ña, la que estamos aprendiendo con la A. Ara, ña, la A. ¿Te das cuenta por qué es importante ingresar desde la primera clase? Vamos con la siguiente y última. Puño, puño. Pu, 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 pape, pipo, pu. Me, ya caminé. Ok, hacemos caligrafía, chicos. Voy a calificar postura. Voy a calificar que agarren bien el lápiz. Así que vamos, chicos, bien sentaditos. Pu, ya pusiste la U. La, ahora, ño, la ñ con la O. La que estás aprendiendo con la O. Puño. Ok, muéstramelo por favor, Derek. Pónmelo en pantalla, por favor. Quiero ver cómo te quedó. Ahí no. Vamos a ver. Sepáralo un poquitito, un poquitito. Ahora júntalo un poquito para adelante, piña. Ay, no veo. Araña. La araña no la veo bien. Y puño, ahí estamos, excelente. Por lo que veo lo hiciste bien. Ahora solo te toca copiar la que está en la pizarra, por favor, que dice la niña come piña. Y ya caminé. Ok, excelente. Ahorita los atiendo a todos mis amores. Gracias por esperar. Muy bien. Valentina, terminaste el dictado. Ahora necesito que jales tu hoja de caligrafía. Por favor, igual Valencita, su hoja de caligrafía. Ya terminé. Y nos sentamos a hacer. Chicos, mamá, recuérdense que no es el primero que termina, sino el que lo hace con excelencia. Entonces, no corramos porque es caligrafía. Quiere decir que tu letra tiene que mejorar, ¿verdad? Telma, yo sé que no tienes la hoja, pero necesito que te pongan la muestra. Yo estoy mandando el material en anuncios. Si no pueden imprimir, solo vean cuál es para que el alumno ya esté preparado, por favor. Ahorita te pongo la oración. Esto es lo que tienes que escribir, mira, Derek. La niña come piña. Punto. Escríbelo, por favor. La niña come piña. Chicos, ¿alguien me puede, por favor, indicar la oración del día de hoy para decirle a Telmita? ¿Un compañero que le pueda apoyar a Telma? Yami. ¡Yo también! Jeremy fue el primero, creo yo. Dile, Jeremy. O no sé quién. María. Es Mario come piña. Ok, con es muy limón. Parecida a la que hicimos, con, ¿verdad? Con limón. Ah, ok, gracias. Mario come piña con limón. Qué extraño esa combinación.
Esa es la oración, Telma. Mario come piña con limón. Ah, ya la tienes. Yami. ¿Listo, Derek? ¿Terminaste? Bueno, ahora haz tu caligrafía, pues, Derek. Ahora hacer tu plana, ahí está, pero necesito que hagas, por favor, Derek, ahora tu caligrafía. La oración es, Mario come piña con limón. ¿Qué pasó, Telmita? ¿Qué necesitas? Mackenzie no está sentada correctamente, está haciendo sus oraciones. Quiero ver su hoja de caligrafía, Mackenzie. Ah, ok, siéntese correctamente, mi amor, para que su letra le salga bonita. Bien sentadita. Mis, ya terminé. Quiero ver April tu hoja. Muy bien, April, ahora vamos a hacer la caligrafía, mi amor, ¿sí? Tu hojita de caligrafía. Ok, mis. Gracias, mi vida. Ya saben que si no la terminamos, la terminamos por la tardecita, después de relajarnos, para que salga linda la letra. Esther, ¿estás en clase o no estás? Porque te voy a poner ausencia. Desde que ingresaste te pedí que prendieras tu cámara. No, no te funciona tu cámara. Ay, ahora sí. Es que no puedo ver cómo está sentadita, mi amor. Gracias. José Ángel, ahí te ves bien clarito. Es porque abrí la puerta. ¡Excelente! Ahí te ves mucho mejor. ¿Mi? ¿Qué manda, mi amor? Miro todo en pantalla negra. Híjole, es tu internet, mi amor. Es tu internet. Si quieres, híjole, salte y vuelve a ingresar. Salte del Zoom. Ah, no, ya. Ya, sí, mi amor, es tu internet. Cuando se pone negra las pantallas, es que el internet está bajando. Jobab, ¿ya terminaste tu caligrafía? Porque no te veo trabajando. Vamos, pues, trabajando la caligrafía. ¿Qué manda, mi amor? ¿Cómo era la página? ¿La página o la oración? Mira, vaya, Derek. Mira, pues tienes que agarrar una hoja doble línea, Telma, y ve a decirle a mami, ajá, que te escriba, Mario come piña con limón. Limón. Mario come piña. O solo que te ponga Mario come piña. Dani, ¿por qué estás tapándote la carita? Haciendo perrito está Dani. Trabaje, Dani. ¿Cómo siguió tu mami, Daniel? Ya mucho mejor. ¡Ya mejor, Liz! ¡Ay, qué bendición! ¡Qué bueno, mi amor!
Igual, Jeremy, me dijiste algo cuando ingresaste, Jeremy, que tuviste problemas con el Zoom. Sí. Extraño, ¿verdad? Sí. Ok, mi amor. Suave, suave, más rápido, 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 alto. Banderitas, vamos, relajemos esas manos, relajadas, un aire fuerte. Alto. Gusanitos. Ahí viene una manzana, a comer, a comer, a comer, a comer, a comer, a comer. Estrellas para arriba. Ok, movimiento circular. Arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Tiempo, continúa trabajando entonces. Ya terminé mi... Quiero ver a Angelita, espérame Angelita. Espérame Angelita, todavía espérenme chicos. Tan, tan, ¿dónde está Angelita? Dicen, yo ando esperando mi... Jeremy, mi amor, necesito que te sientes correctamente para trabajar tu caligrafía. Acuérdate que yo califico cómo se sientan, cómo agarran el lápiz. Es que mi papi me fue a traer la caligrafía. Ah, va, ok, perfecto. Entonces, en lo que esperas, apaga tu micrófono, mi amor, por favor. Ahí está. Angelita, quiero ver. Angelita, todas les, no les puse, a Limón no le pusiste la tilde en todas. A la O no le pusiste tilde. Limón lleva tilde en la O. Gracias. ¿Quién más ya terminó? Quiero ver ahora. Ahí está, perfecto. Ahí está muy bien, Angelita. Te felicito. Buen trabajo. Vamos a ver, tengo a Vanesita también. Prende tu micrófono, Vanesita. Ahí está. Vamos a ver, Vane. Mario, cometiño con limón. Muy bien, Vanessa. Buen trabajo. Solo así. Está perfecto, Vane. Gracias. Vamos, Vivian. Ochoa. Quiero ver Ochoa. Piña con limón. Esas I de limón, no le pusiste puntito. Parece que dijera limón. Esther, ¿dónde andas? No te veo en pantalla. Derek, si no vas a poder trabajar la caligrafía en clase, la haces por favor en la tardecita. Bueno. Mira, ya terminé, soy José Ángel.
Puedes salir al patio, te espero. Quiero verla. Ahí es. José Ángel, mueve un poquito porque lo que está ahí, ahí. Ok, perfecto, José. Ahí, piña, Mario come piña con limón. Buen trabajo, José Ángel. Dale el espacio, no vayas a botar ese teléfono. Quiero ver Luis Enrique. Ya me puedo salir. Sí, José Ángel. Si ya terminaste. Sí, mira mi ojala. Pégala un poquito más. Dios, pégala un poquito más, Luis Enrique. No, no tanto tampoco. Mario come piña con. Quiero ver la última. Ahí estamos. Muy bien, Luis Enrique. Terminaste. Buen trabajo. Igual Angelita ya terminó. Terminé mis. Ok, Sofía, ahorita te reviso. Mario, ok. Sofía, hazla un poquito más para adelante, disculpa. Ok, Sofía, la palabra limón no le pusiste tilde. Quiero ver qué más. Limón no lleva tilde, esas O deben estar cerradas, por favor. La C de la número 3 no está unida a la palabra, está separada. Recuerda que todas deben ir de la mano. Por favor, ponle la tilde a la palabra limón. Ok, Isabelita, ¿puedo ver, por favor? Me apagaste la cámara. Ahí estamos. Muy bien, buen trabajo. ¿Terminaron en punto, Isabelita? Creo que no le pusiste el punto al final. Sí. Ok, ponle el punto y terminaste. Buen trabajo. Le puse la OMI. Ok, ahorita voy, Sofía. Ahí está Sofi, perfecto. Ya me puedo salir. Ya, mi amor, si ya terminaste, ya. ¿Yo también puedo salir, Miss? Sí, Sofía. Bueno, adiós, Miss. Bye. Ahí nos vemos más tarde. Nos vemos a las 10. Ya. Ya terminé, Miss. Quiero ver a Dianita. Muéstrame en pantalla, por favor. Espérame ahí que enfoque tu pantalla. Ahí está. Yo terminé mi soy Javi. Limón. Muy bien, Adrianita. Ok, Javi, muéstramelo, por favor. Yo terminé. Adiós, mis. Adiós, compañeritos. Espérame, Javi, porque me cambiaste. Espérame, Javier. No te me vayas a ir. Espérame, chico. Le estoy calificando a Javier. Quiero ver, Mario. Javier, te felicito, qué bonito te quedó. Y te tomaste tu tiempo, ¿verdad? Solo, vamos a ver, la palabra limón, no la veo, no la puedo ver. Se para un poquito. Ahí está, listo. Gracias, excelente, Javi. Enséñaselo bien, usa la otra mano. Quedó a las 10. Ahorita voy. Enséñaselo a la misma. Ahí estamos. Muy bien, vamos a ver. Revisa una, Daniel, revisa una que creo que pusiste limón. Revisa si le pusiste los arquitos, disculpa. Ah, no, 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 bien, muéstramela, es que me abrió Dere. Muéstramela, sí. Mismo, perdón. Ya terminé. No, ahí está bien. Buen trabajo, Daniel. Chicos, si se corta el Zoom, nos veo a las 10. A las 10. Terminan su plana más tardecito. Quiero ver Dominic. Pero no me escucharon.
Muy bien, Dominic. Ya te miré, mire. Muy bien, Dominic. Buen trabajo. Ahorita voy a... María Ángel, espérame, mi amor. Dime, María Ángel. Que me espere, me dice. Quiero verte, María Ángel. Mire.